está haciendo a pedido de la comunidad una inspección en este sector? Buenos días. Buenos días, gracias por la cobertura que están dando los medios a esta inspección que hoy la Dirección Provincial del Ambiente realiza en el sector del barrio Nuevo Horizonte, sector Santa Rosa, más conocido como el sector de los Comenupa, porque moradores de la comunidad llegaron hasta nuestra dirección para denunciar que en este sector había ocurrido un incendio forestal y que posterior a ello se estaba tumbando lo poco que había quedado de vegetación para seguramente construir viviendas. Obviamente estamos en un sector urbano de la ciudad de Esmeraldas y es importante decir que la arborización urbana no es competencia del MAE. De acuerdo al Código Orgánico Ambiental, es competencia del gobierno municipal. Si hoy estamos haciendo esta inspección con el equipo de la unidad de patrimonio, es porque queremos luego propiciar una reunión de trabajo con el señor alcalde de acá de Esmeraldas y también de otros cantones en donde vemos que hay una proliferación de crecimiento demográfico, de urbanizaciones y sobre texto de cambio de la cobertura vegetal, que es con lo que ha pasado hoy o ahora acá en este sector de Santa Rosa del barrio Nuevo Horizonte, más conocido como Comenupa. Entonces creemos que no es así como se deben hacer las cosas. Cada quien tiene sus competencias, por lo tanto, lo que viene después de esta inspección, haremos un informe y con ello convocaremos a una mesa de trabajo al GAD municipal para juntos con los moradores poder volver nuevamente a hacer una acción de reforestación. Mira, esta es una ladera, es una zona de riesgo. Si se quita toda la arborización de las lomas de Esmeralda, que aparte de que generan todo un proceso de cambio en el oxígeno, de purificación del aire, sus raíces hacen un proceso también de contención en las laderas. Y si sigue ocurriendo esto, mañana, cuando llegue, Dios no quiera, un fuerte invierno, son las casas que están abajo de la ladera las que van a sufrir las consecuencias. Por lo tanto, nosotros creemos que se tiene que hacer un trabajo en conjunto, en gobernanza, como siempre lo estoy diciendo, desde el Ministerio del Ambiente, nosotros, el GAD municipal, los moradores, pero esto no lo podemos permitir. ¿Pudo haber sido entonces un incendio provocado con la finalidad de noticiar? Mire, yo he dialogado con los moradores y dicen que no fue un incendio provocado, que es una zona en donde vienen algunas personas a consumir droga y que por lo tanto eso generó el incendio. Después de aquello del incendio, al ver que estaba despampado, los moradores ingresaron a lotizar. Sabemos también que en este mismo sector hay otro grupo que pretende tener un tipo de casas como lo del balcón de Tachina. No lo vamos a permitir. Repito, no es nuestra competencia, pero tenemos la Rectoría Nacional de Cuidado de la Naturaleza. Hay unas competencias que se le están entregando en el COA al GAD municipal, pero nosotros estaremos atentos. Estas cosas, si no nos unimos las autoridades, no las vamos a poder parar. Nos vamos entonces a quedar sin áreas verdes, abogado. Por eso, entonces yo creo que todo lo que se ha generado ha sido afectado por este incendio forestal. Mire, el cuerpo de bomberos ya no se da abasto. No se da abasto porque le hacen falta equipos, pero sobre todo equipos para combatir un incendio en laderas. Nosotros creemos que tenemos que ayudar a proteger la naturaleza y lo seguiremos haciendo.